Bien, como podéis ver, hemos hecho un mueblecito que está con una veladura blanca. Si os fijáis, no es completamente blanco. Y le vamos a poner una puerta. La puerta la tenemos aquí en este lateral. Y aquí tenemos los herrajes necesarios, que van a ser las dos bisagras. Y luego vamos a tener un golpete silencioso, o más bien un cierre de presión. El primer paso que tenemos que hacer va a ser marcar la altura donde queremos poner la pisada. Yo en este caso voy a poner a 5 del canto. Cogemos nuestra bisagra, la abrimos y marcamos, ponemos el nudo justo a la parte de abajo, como veis, no sé si ahí lo podéis apreciar bien, pero ahora os pondré un plano. Y entonces lo que hacemos es el marcado perimetral de dicho elemento. En este caso es la bisagra. Como veis, ya tenemos aquí el cuadrado formado. Tenemos que hacer lo mismo con la otra bisagra de la parte de abajo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser hacer una bisagra mecánicamente, es decir, con una fresadora, y la otra la voy a hacer con un formón y un martillo, para que veamos los dos casos. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser preparar lo que es el carrilo, la guía de la fresadora, adecuadamente al tamaño de la bisagra que tenemos que hacer, ¿vale? Eso lo conseguimos, cada uno, la fresadora que tenga, se consigue mediante todos estos pernos, aflojándolos o apretándolos, conseguimos que varíe la distancia que tenemos entre la fresa y lo que es el panorama de la máquina, ¿vale? El siguiente paso con la fresadora es dejarnos llevar por donde hemos marcado lo que son las líneas de fresado. Como es una máquina eléctrica muy peligrosa, debemos de extremar todas las precauciones posibles. Como veis, la caja ha quedado hecha perfectamente. El siguiente paso es con la ayuda de un formón. Lo que tenemos que hacer es retocar las pequeñas imperfecciones que con la fresadora no se pueden realizar, como son las esquinas cuadradas. Pero esto es muy sencillito. Ahora nos toca el turno hacerlo con un formón y un martillo. Recordad que los que no tenéis bien afilado el formón, tengo un vídeo en el canal que explica cómo hacerlo. Bueno, lo más sencillito para empezar sería marcar el perfil de la bisagra. Como veis, lo he marcado con el formón. Siguiente paso, muy sencillito. Consiste en ir devastando la superficie que con el formón hemos determinado, tal que así. Vamos eliminando los restos de madera que sobran. En un sentido y en otro, y vamos vaciando hasta la medida adecuada a nuestra bisagra. Y como veis, poco a poco lo hemos conseguido igual que con la fresadora. Aquí tenemos la última caja que hemos realizado a mano, y aquí tenemos la segunda que ha sido con la fresadora. El resultado es prácticamente igual. Abrimos la bisagra y situamos la bisagra en la caja correspondiente que hemos hecho para ella. Cogemos unos tornillitos también adecuados al tamaño de la bisagra y vamos a puntear en el lugar donde van alojados estos. Una vez que ya los tenemos encarados, simplemente queda atornillado.
otra bisagra tenemos que hacer exactamente la misma operación. Una vez que tengo montadas las dos bisagras, el siguiente paso va a ser ajustar la puerta a nuestro hueco. De no ser así, lo que tendremos que hacer será ajustarla con el cepillo eléctrico o bien manual. Yo en este caso esa función ya la he realizado. El siguiente paso va a ser colgar la puerta. He puesto un calzo en la parte de abajo de 2 milímetros, que es el clareo que yo quiero que tenga abajo. La superpongo la puerta, y ya con eso me va a marcar la altura que yo quiero tener abajo. Ahora simplemente lo que hago es, con la bisagra, marcar con una línea la altura que yo creo necesario. Como veis, luego con una bisagra exactamente igual a la que yo tengo, la pongo a la altura de la línea y la parte interior marco en los agujeros es superponer una bisagra en la misma línea y la parte interior, como tiene también agujero, lo que hago es marcar con un lápiz los dos agujeros. Posteriormente, donde tengo los dos agujeros, simplemente me tocará puntear un poquito en el lugar donde van los agujeros. Bien, ahora simplemente, donde he hecho los agujeros, tengo que alojar los tornillos. Ahora mismo, en un principio, solamente vamos a poner uno, para poder probar la puerta. Y así, de esta forma, puede comprobar si está justa y está exactamente a la medida que yo deseaba. Una vez que todo funciona adecuadamente, simplemente tengo que acabar de atornillar la bisagra de abajo y comprobar que la puerta funciona como es esperado. En este caso va genial. Ya tenemos las dos puertas puestas. El tirador no lo voy a poner ahora mismo, puesto que ya tengo un vídeo en el canal y no voy a volveros a aburrir otra vez con lo mismo.